¿Cómo están? Bienvenidos al programa Agenda Regional. Les saluda Pamela Blas. Iniciamos el día de hoy una nueva jornada de información. Para esta noche tenemos como invitada a la doctora Patricia Maldonado. En unos instantes vamos a conversar con ella sobre la movilización que habrá próximamente en contra de la construcción de un mega penal. Pero como presidenta del Frente de Defensa le vamos a preguntar otros temas más también acorde a los intereses de Moquegua. Bueno, iniciamos dando a conocer que ambulantes no volverán a instalarse en los alrededores del mercado central. Así lo explicó el gerente de servicios a la ciudad, el doctor Daniel Donaire, en entrevista para nuestro equipo de prensa, quien explicó que se va a organizar una reinstalación de comerciantes ambulantes en otros espacios para que puedan servir a expender sus productos al pueblo moqueguano. Adelante. Doctor Donaire, bienvenido a Canal Telesur. Doctor, coméntenos, vemos que se sigue trabajando el tema de subteconcretos aquí en el mercado. ¿Cómo vamos? Sí, mire, el día de hoy estamos instalando cilindros en los diferentes centros de acopio de aquí del mercado para que la población de aquí comerciante puedan depositar sus residuos sólidos en esos cilindros. La única finalidad es que también Moquegua se mantenga limpia, ¿no? A pesar de estas construcciones que hay de parte de superconcreto, necesariamente siempre atrae un poco de situaciones a veces y malestar en algunas personas, pero se trata de una obra acá, pues, ¿no? No pensábamos que esta obra pues iba a causar muchos problemas. Pero cuando esta obra ya termine, yo creo que va a ser de mucha satisfacción para la población moqueguana. La pregunta es, doctor, ¿los comerciantes van a volver a sus lugares, a la calle Torato, a la calle Libertad? Porque vemos que las calles libres creo que se ven mucho mejor. Sí, mire, ya ese es un tema de que, eso ya lo he manifestado ya en otros medios. El tema es que hay un buen grupo de comerciantes de la calle Torata y Grau que se han ido a Fundo Cacoyo. Ya, y una parte, creo que viene a ser la mitad, está en la losa de la calle Miguel Grau y prolongación Ancas, ¿no? Ellos de todas maneras, ellos vamos a tratar de acondicionarlos, ¿no? En las áreas del mercado, ¿no? Con la finalidad de que ya, si antes habían, digamos, 150, ahora habrá pues 50 nada más, ¿no? Porque el resto se han ido al Fundo Cacoyo. Pero la idea es que las calles precisamente estén despejadas, libres para el tránsito de los vehículos en el mercado central. Durante años, doctor, esto ha sido un problema de puros ambulantes. Sí, yo creo que la idea es esa. Pues vamos a esperar también ver la forma de que ellos también de una y otra manera en el lugar donde están la gente también vaya a visitarlo, ¿no? Posiblemente ellos hay un campo abierto que podemos limpiarlo y posteriormente puede hacer que con el tiempo ellos se queden allá, ¿no? Por otro lado, doctor, el señor Salomón Apaz ha manifestado una palabra como lacayo frente a su persona. ¿Usted va a tomar o ha tomado medidas legales en particular? Sí, mira, ya uno sé que es parte a veces del trabajo que uno realiza y a veces hay personas que se expresan un poco mal. Yo de todas maneras a veces poner una denuncia es, olvídate, ¿no? Descuidar del trabajo que hago, porque tengo que ir a la fiscalía, tengo que regresar, citación por acá, citación por allá. ¿Lo va a pasar por alto, doctor? Sí, yo solamente le dejo a Dios nomás, ¿no? Y que él en algún momento pueda ratificarse, ¿no? De lo que él ha dicho. En el caso que vuelva a cometer esa falta, porque es una falta a su persona, ¿se tomarán medidas quizás? Ahí sí, yo creo, ¿no? Yo creo que la primera vez uno puede perdonar, pero ya seguida, ya ahí sí voy a tomar acciones necesarias. Hay una disposición fiscal del doctor Bernedo Danz, fiscal de prevención del delito, que ha llegado a todos los medios de comunicación radiales de Moquegua. A Radio Americana, Radio Galaxia, Radio Estudio 97, Radio Moquegua, Radio Minería, Radio Libertad, Radio Contisuyo, Radio Primavera, Radio Expresión, Radio Proyección, Radio Caribeña, programa televisivo Telesur. Programa televisivo Telesur. Para que ustedes sepan, es Canal Telesur. Pero bueno, programa televisivo Perú TV Canal 19. ¿Y qué es lo que dice ese documento del fiscal Bernedo Danz? A ver. Dispone, vamos a leer lo que dispone, que en el plazo
un informe documentado a este despacho fiscal que en el plazo de 7 días hábiles de notificada la presente disposición, señalando en forma precisa si tienen conocimiento de la existencia de estaciones de radio o medios de televisión clandestinas en la provincia de Mariscal Nieto, ¿no? Dice lo siguiente: el oficio circular 017-2015 de fecha 20 de marzo del año 2015, suscrito por el secretario de la Nación, Jaime Javier Villanueva Arreto, a solicitud de la persona de Edgar Guevara Soto, director de la Coordinadora de Medios Regional Perú TV Radios, en contra de los que resulten responsables y considerando, primero, del Ministerio Público, tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, así como la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, debiendo actuar fundamentalmente en la prevención del delito a efecto de lograr la inmediata actuación de sus operadores en resguardo de la ciudadanía, siendo que para el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo dispuesto por los artículos primero y tercero de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales ejercitarán sus acciones pertinentes. Segundo, de los hechos en materia de investigación, según lo informado por el secretario de la Nación, Jaime Javier Villanueva Barreto, a través del oficio circular 017-2015 de fecha 20 de marzo del 2015, se remite a este despacho fiscal el oficio 086, suscrita por el director de la Coordinadora de Medios Regionales del Perú de TV Radio, su don Edgar Guevara Soto, que habiendo tenido conocimiento del incremento de las estaciones de radio y televisión clandestinas, solicita la intervención de los fiscales provinciales de prevención del delito a fin de realizar acciones preventivas contra la piratería ilegal, la misma que se encuentra regulada en el artículo 186, inciso 6 del Código Penal, la cual establece lo siguiente: hurto agravado. El agente será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años si el hurto es cometido, utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicaciones ilegales. La pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos. Por otro lado, estas emisoras, al no contar con la debida autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, causa perjuicio al Estado porque no cumplen con sus obligaciones económicas ni tributarias y a la sociedad difunden contenidos inapropiados contraviniendo la Ley de Radio y Televisión, pero sobre todo perjudican a las estaciones legalmente constituidas. Se dispone iniciar investigación preventiva por el plazo de 20 días en sede fiscal en contra de los que resulten responsables por el presunto delito de piratería ilegal regulado por el artículo 186, inciso 6 del Código Penal en forma preventiva, debiendo actuarse lo siguiente: oficiar a los siguientes medios radiales y televisivos de la provincia de Mariscal Nieto a fin que emitan un informe documentado a este despacho fiscal en el plazo de 7 días de notificada la presente disposición, señalando en forma precisa si tienen conocimiento de la existencia de estaciones de radio o medios de televisión clandestinas en la provincia de Mariscal Nieto. Qué bueno, ¿no? Porque así, con ello, todos los medios que de repente por ahí estarían trabajando ilegalmente, sin autorización de transportes y comunicaciones, y como dice el mismo despacho fiscal, pues sin pagar sus tributos, sin estar autorizado, pues deberían ya merecer una sanción, y esperemos que así se haga en el caso de existir medios que estén operando ilegalmente. Firma el doctor Bernedo Danz, fiscal provincial especializado en prevención del delito. Vamos con otra nota antes de irnos a la pausa, porque ya está la doctora Patricia Maldonado aquí en estudios de Canal Telesur. Carlos Bob, jefe de imagen institucional del gobierno regional, informó que el gobernador regional se encuentra en la ciudad de Lima en reunión con el primer ministro y equipo técnico para gestionar más recursos para la región Moquegua. Adelante. Don Carlos Bob, Telesur. Don Carlos, coméntanos, el presidente regional se encuentra en la ciudad de Lima con sus funcionarios. ¿Viendo qué temas? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los amigos de Radio Expresión y Telesur. Efectivamente, el gobernador regional, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, se encuentra en la capital de la República por una invitación del Premier y ha viajado con todo un equipo técnico. Se encuentra presente dentro de esta comitiva
el gerente general, el gerente de infraestructura, gerente de planificación y presupuesto, el gerente del proyecto especial Pasto Grande y también el jefe de OPI, también con algunos asesores que forman la comitiva encabezada por nuestro gobernador regional, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva. Sabemos bien de que él se encuentra en estos momentos en las oficinas del SNIP y también en una visita con el Premier de la República para ver el tema de presupuestos, asignación de presupuestos para poder ejecutar obras tanto en salud, educación, agricultura y transportes. El motivo del presidente y su visita a Lima es gestionar recursos para que puedan servir para Moquegua. Ahora, ¿dentro de los funcionarios también están los directores regionales? No, netamente es el equipo técnico que ve el tema de infraestructura, presupuestos, ¿no? Y algunas oficinas de supervisión y, como dije, OPI. Son el equipo técnico que lo acompaña al gobierno regional para poder sustentar ante el Premier y ante el Ministro de Economía la asignación de más presupuestos para poder ejecutar obras de impacto regional en la región y así generar puestos laborales en las tres provincias, ¿no? En Ilo, Mariscal Nieto y la provincia general Sánchez Cerro. Esa reunión precisamente es en horas de la mañana, de la tarde. El día de hoy ya hemos tenido la reunión con miembros del SNIP y también con el Premier de la República. El día de mañana tendremos la reunión el presidente regional junto al ministro de Economía y Finanzas, también el ministro de Agricultura y tocando también la puerta del ministro de Salud. El presidente no se queda conforme con lo que ha llegado el canon minero, hace falta más plata para poder dar más trabajo. No, el gobernador regional está constantemente visitando la capital de la República, tocando la puerta de los diferentes ministerios, ya que un presidente regional es elegido no solo para recibir los presupuestos del canon minero, sino... Bien, nos vamos a una pausa comercial y como dijo el señor Carlos Bob, la próxima semana el gobernador estará programando una conferencia de prensa para conocer los resultados de su viaje. Nos vamos a una pausa y estaremos entrevistando a la presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, a la doctora Patricia Maldonado. Volvemos. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Maldonado. Gracias por estar aquí. Ella es presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua. Se va la próxima semana, está convocando el Conrede o el economista Guillermo Verástegui a una movilización, doctora Patricia, para a marchar contra la posibilidad que Moquegua se pueda construir un megapenal. ¿Cuál es la posición del Frente de Defensa respecto a esta posible inversión que el pueblo hasta el momento, pues, por los medios de comunicación, la viene rechazando? Bien, nosotros como Frente de Defensa hemos tocado el tema de la seguridad ciudadana en el plan de trabajo que nosotros hemos difundido a través de una conferencia de prensa el 13. Acá está el plan de trabajo. Lo hemos considerado el 20 de abril que hemos hecho la conferencia de prensa, el tema del mega penal. Entonces, nosotros consideramos que definitivamente Moquegua se caracteriza por ser una ciudad muy tranquila, pacífica, y el albergar a más de 3.000 internos por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, por violación de menores, entonces yo creo que eso va a alterar la paz y tranquilidad que caracteriza a nuestra ciudad. Definitivamente que nosotros desde un inicio siempre hemos considerado este tema. Sin embargo, creemos de que la gestión que se debiera hacer es a nivel del gobierno central, en el Ministerio de Justicia. Nosotros ya hemos coordinado con este ministerio y está pendiente tener una reunión con el Ministro de Justicia. Nos indica que la semana que viene va a estar de viaje y vamos a tener que conversar con el viceministro, ¿no? Entonces, las acciones que el Frente de Defensa está haciendo es coordinar incluso con el congresista Toño Ceballos para que, junto con el otro congresista, que es ausente, ¿no? Jaime Valencia, nos acompaña a esta entrevista en la ciudad de Lima. Y no solo ellos, sino quizás también nuestras autoridades, puesto que ellos ya han emitido ya unos pronunciamientos en contra de la construcción de este megapenal. ¿Para cuándo sería la reunión con el ministro de Justicia? Mire, nos van a confirmar, será para la próxima semana, y es por eso que nosotros también ya hemos estado planificando hacer una rifa. La hemos tenido que postergar, necesitamos ¿una rifa fondos. ¿Con qué motivo? Justamente con los motivos de traslado, ¿no? Primero, lo que nosotros queríamos es trasladarnos a todos los distritos para identificar las problemáticas de todos los distritos y poder apoyar en las soluciones. Sin embargo, necesitamos también trasladarnos a la ciudad de Lima, justamente para
quizás un grupo de 3 personas, ¿no? 3 integrantes del frente, viajar para poder conversar con el señor Adrián Zen, ¿no? Pero, ¿participará de la movilización que está convocando el decano del Colegio de Profesionales? Mire, justo a mí me estaban preguntando acerca de esta marcha. Yo desconocía completamente, puesto que en ningún momento se han apersonado a las reuniones del Frente de Defensa para tocar este punto. Y nosotros como Frente de Defensa hemos hecho como 5 marchas, ¿no? Entonces no ha habido ningún interesado que toque en específico este mega penal, ¿no? Y en esas 5 marchas, uh-huh, en algún momento de todas las marchas que ustedes han realizado por los diferentes motivos, los colegios profesionales a través de sus representantes se han sumado en algún momento para apoyar alguna de ellas? Ningún colegio profesional. El único colegio que, bueno, ha estado apoyando siempre es el Colegio de Ingenieros, ¿no? Pero el resto de colegios son ausentes, jamás han estado inmersos en la problemática. A mí, más bien, yo felicito que a partir de ahora ya hayan despertado y de alguna manera se interesen en la problemática de nuestra región y que, bueno, coadyuvemos pues a la solución de los problemas que queja Moquegua, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros vamos a hacer las gestiones a nivel de la ciudad de Lima. Ya, uh-huh, correcto. Y en relación a la convocatoria de la movilización para rechazar el megapenal, bueno, como dije, en ningún momento, o sea, no va se han participar. Acercado, en ningún momento han conversado, desconocía completamente esto. Nosotros hemos conversado con el ministerio y nos han indicado que, bueno, ellos ya han presentado documentos, un comité de vigilancia y los colegios profesionales, ¿no? Entonces ellos tienen ya esos actuados allá en la ciudad de Lima. Sin embargo, nosotros como representantes de la sociedad, uh-huh, el resto de la sociedad, queremos asistir para conversar directamente con el ministro y tocar este tema, uh-huh, puesto de que esta construcción pues va a ser nefasta para el pueblo de Moquegua. Nosotros lo que queremos es que se reubique en otro lugar por un tema básicamente de seguridad. Nosotros tenemos conocimiento de que los alcaldes están priorizando el tema de las inversiones económicas, ¿no? Están refiriéndose pues a los proyectos mineros, están refiriéndose a la petroquímica, pero están olvidando más que nada pues la seguridad del pueblo de Moquegua. Entonces nosotros más que nada estamos por proteger pues la seguridad ciudadana de los pobladores, ¿no? Correcto. Entonces la próxima semana se estará programando un viaje a la ciudad de Lima. Para ello, ¿cuándo estará haciendo la rifa para recaudar fondos, doctora Patricia? Sí, pues mire, nosotros teníamos la rifa para el 27 de junio. Le hemos tenido que postergar para el 25 de julio. Sin embargo, como ojalá podamos viajar con las autoridades, bueno, que paguen los pasajes de las personas que vamos a viajar, ¿no? Entonces, que ellos solventen el gasto, y yo creo que eso facilitaría el trabajo que viene el Frente de Defensa, ¿no? Bien, ahora, hablando del Frente de Defensa, el tema también que ustedes han venido tocando hace algún tiempo es el tema del recurso hídrico. Sin embargo, está en boga el tema de la oportunidad laboral, doctora, para tanta gente que está requiriendo un puesto de trabajo, ¿no? El día de ayer entrevistamos aquí al gerente de Relaciones Comunitarias en Anglo American Quillabeco, indicando que 100 millones de soles están destinados para el bombeo Chilota-Chincune, que corresponde a la segunda etapa de Pasto Grande. Esta obra han referido que el siguiente mes ya se estaría iniciando. Pero ¿cuál es su opinión respecto a estas inversiones versus la oportunidad laboral que se debe dar para la gente de Moquegua? Sí, nosotros como Frente de Defensa hemos convocado justamente una marcha el 5 de mayo, una de las marchas, y el punto de esta marcha ha sido la inviabilidad del proyecto minero Quillabeco, ¿no? Y que se deje sin efecto las licencias de uso de agua. Uno de los, a ver, de los 9 puntos, el cuarto ha sido la inviabilidad de este proyecto. ¿Por qué? Por un tema de derechos humanos, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de la vida, por un tema de, ¿qué le digo?, de salvaguardar la integridad de las personas. Ahora nosotros tenemos justamente mañana a las 6 de la tarde en la Cocatedral al costado, en Santo Domingo, tenemos un foro, un taller sobre calidad de aguas y responsabilidad. ¿Quién lo organiza? El Frente de Defensa. ¿Ya? El Frente de Defensa está haciendo este foro, un taller, justamente para que el poblador moquehuano conozca cuál es la calidad del agua. Ahora, hemos invitado a los actores responsables de la calidad del agua. Hemos invitado al director regional de salud, hemos invitado al ALA, al decano del colegio médico,
Hoy día, lamentablemente, recién hoy día hemos ubicado al representante del Colegio de Biólogos, ¿no? Ahora, a la sugerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a la OEFA, a la Gerencia del Proyecto Especial Pasto Grande, a la EPS, a los regidores y a los consejeros. Que y a la ONG Pro Naturaleza, que hace poco ha emitido un informe de la calidad de aguas en la línea de base que están preparando, en el tema monitoreo participativo, ¿no han sido invitados? Mire, justamente nosotros estuvimos en esa conferencia de prensa que hizo la semana pasada y quedaron en entregar los resultados el día de ayer en la Dirección Regional de Agricultura a las 4 de la tarde. Eso fue el compromiso. Nosotros hemos asistido el día de ayer porque nos interesa conocer los resultados de ese monitoreo, ¿no? Sin embargo, no había absolutamente nada. Al parecer han trasladado esta reunión justamente quizás para que nosotros no participemos, porque la verdad es que nos interesaba bastante los resultados que ha hecho ONG Pro Naturaleza, ¿no? Y después sale publicado que ellos ya hicieron esta reunión. Sin embargo, no han comunicado si iban a hacerlo en otro lugar. Ahora bien, nosotros ya tenemos informes de DIGESA, del mismo ALA, tenemos de Consorcio BEN 5, tenemos de SERPEC, que desde hace mucho tiempo atrás, incluso del plan regional concertado, donde indica que el agua está contaminada con metales pesados, ¿no? Entonces ya está probado y acreditado que la calidad del agua que consume la población es mala. Y por lo tanto, vamos a hablar de responsabilidades. Es por eso que a los actores se los ha invitado, porque ahora pues ya no nos van a narrar cuentos, no nos van a decir que el agua está ok, que el agua está óptima, que es de calidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos sendos documentos que acreditan que el agua es de pésima calidad y por lo tanto el día de mañana vamos a hablar de responsabilidades. Cada sector, desde su competencia, desde sus funciones, nos va a tener que decir qué cosa está haciendo al respecto. Ustedes, antes que sea presidente del Frente de Defensa, la hemos entrevistado, sabemos del informe del consorcio B5, sabemos de lo que dice ahí, pero presentaron una denuncia al Ministerio Público respecto a esta contaminación que viene proveniente de pasivos ambientales de empresas mineras antiguas instaladas cerca del río Cacachara, y que Cacachara sería un afluente de Pasto Grande, por lo tanto ahí hay una responsabilidad que tiene que ver con instituciones que nos representan a nosotros y son del Estado. ¿En qué situación o qué sanción tuvo esa denuncia? Ninguna. Lamentablemente el Ministerio Público archivó, a pesar de que hay un informe que el gobierno regional pagó 1.300.000 soles por este estudio que ha hecho Consorcio B5 y que dice que la contaminación pues es antropogénica, ¿no? Ahí se establece el responsable de esta contaminación es la empresa Bruntán Isaac. Lamentablemente, tanto el ALA, tanto como DIGESA, tanto como la OEFA, ¿no? No han hecho absolutamente nada, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna sanción. Ahora bien, el Ministerio Público, a pesar de que ha tenido la prueba, no ha formalizado, mucho menos acusado, ¿no? Nosotros, a través de estos eventos que vamos a hacer cada semana, vamos a establecer ya responsabilidades porque tenemos ya todo un trabajo realizado y vamos a formular nuevamente esa denuncia, pero ya a nivel pues de Lima, Fiscalía de la Nación, y tenemos que trasladarnos a Lima para que sepan cuál es el comportamiento de algunos fiscales en nuestra ciudad, ¿no? Que están archivando a pesar de que hay medios probatorios, ¿no? Y no solamente hablamos pues de fiscal de primera instancia, sino también de la Fiscalía Superior, que a pesar de que haber existido estos informes, pues lo han archivado, y todo en perjuicio del poblador moquehuano. Ahora bien, la OEFA, conversando con el encargado de la OEFA hace poco, él indica de que sí se han emitido sanciones. Justamente a raíz de la ley de transparencia le hemos solicitado cuáles serían este tipo de sanciones, porque nosotros necesitamos conocer, ¿no? No se nos ha traído copias, pero por la ley de transparencia queremos saber los infractores, las sanciones y la relación de empresas que hay en nuestra localidad, porque no solamente es Sauer, no solamente es Quellaveco, tenemos otras empresas más que hay en la región, ¿no? Claro, ahora, usted hace un momento me decía que en una de las marchas como punto de la plataforma de lucha era la inviabilidad del proyecto Quellaveco, pero
Usted como presidente del Frente de Defensa representa a la población de Moquegua, y el sentir de la población de Moquegua, por lo que hemos estado escuchando en los medios de comunicación últimamente, es que hay una oportunidad laboral a través de estas empresas contratistas que están haciendo trabajos previos para la mina Quellaveco o para otras empresas mineras como Sauder Perú, entre otras. Incluso hay una mina donde ya presentó su estudio de impacto ambiental en Ichuña, en donde también ha habido disconformidad porque no se informó a tiempo, 40 días antes, dice la norma, ¿no? Y se tiene que publicar por los medios de comunicación. Aquí se desconoce cómo hacen esas convocatorias para las presentaciones de ley ya. Pero regresando a este tema de la inviabilidad que usted indica, ¿es el sentir de todo el pueblo de Moquegua? ¿Cómo es que no ese todos. Punto ha llegado en el punto de la plataforma de, sí. de lucha? Mire, ya hace mucho tiempo estamos trabajando con el sector agrario más que nada, ¿no? Entonces ellos se preocupan porque el agro ahora está abandonado, el agro está viéndose perjudicado y por ende, pues los productos que ellos producen y finalmente pues la población quien consume estos productos, ¿no? Entonces es un tema de derecho fundamental. Nosotros tenemos en la Constitución pues que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, uh-huh. no son las inversiones económicas, ¿no? Si hablamos nosotros de un trabajo, de empleo, también como nosotros tenemos ya en el cronograma de actividades, vamos a tocar la problemática laboral el 25 de septiembre, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué ver solamente el tema de la inversión económica de Quellaveco? ¿Por qué no hablamos de turismo? ¿Por qué no hablamos de pesca? ¿Por qué no hablamos de agroexportación? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se habla, no? Entonces, no se habla. Entonces, también se habla de la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, ya es harto conocido que justamente el tema de la agricultura da mayor oferta de empleo que el sector minero. Ahora bien, justamente como presidente del Frente de Defensa he tenido quejas de algunos moqueguanos, solo algunos, no todos, de que estas empresas que están viniendo a Moquegua traen su propio personal, o sea, ni siquiera son moqueguanos, ¿no? Entonces, y justamente a los propios moqueguanos se los maltratan, no los dotan de implementos de seguridad, los maltratan, los insultan, porque esta, la gran mayoría, no es de Moquegua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, ¿quiénes quieren invertir en Moquegua? No son los propios moqueguanos. Si bien se dijo, deberían pues de alguna manera formar un consorcio y ofrecer, pues crear sus propias empresas y ofrecer esta mano de trabajo. Lamentablemente ellos indican pues que no hay especialistas, ¿no? Necesitan sus especialistas, ellos traen de afuera sus especialistas y de alguna manera se ven relegados la población de Moquegua. Entonces, no es del todo cierto que la gran mayoría de moqueguanos no. Entonces, yo creo que tenemos que ver ya otras perspectivas laborales, ¿no? El tema, como decimos, el tema turístico. ¿Por qué no? Tenemos nosotros acá bellos zonas arqueológicas, o paisajes, etcétera. Tenemos el Cerro Bur, que hasta la fecha no se ha puesto ni siquiera en valor, ¿no? Entonces, ¿por qué no se toca ese tema? Simplemente lo único que están pensando, oye, yo tengo mi empresa, apostemos por el ¿no? La actividad minera, y el resto pues simplemente no nos interesa. Pero hay un colectivo que se ha conformado el día de hoy, me enteré, y el día de mañana está invitado el señor Galo Vargas y el director regional de Agricultura, Radio Expresión, al mediodía, esperemos que los dos puedan estar puntualmente. Hay un colectivo que ellos indican que se han conformado por la Cámara de Comercio, el señor Hugo Polo, entre otras personas. ¿Usted ha sido invitada a este colectivo? No, desconozco ese colectivo, pero ya por lo que integran las personas, por ejemplo, Galo Vargas está integrando lo que es la mesa de diálogo de Quellaveco. El Fondo de Desarrollo. Y claro, del Fondo de Desarrollo. Por ahí, pues hay ese interés. Obviamente que él es responsable de que se pueda ejecutar el tema Quellaveco, ¿no? Entonces, él tiene ese interés, ¿no? Obviamente, y todas las personas que han participado del Fondo de Desarrollo, así como el Comité de Monitoreo, son los responsables y que deben responder a la población sobre ese tema. Ahora bien, yo no sé a qué punto llegarán, pero yo creo que el Frente de Defensa no se va a prestar para estos hechos que ellos estén convocando, ¿no? Estamos en un año antesala las elecciones presidenciales y congresales, doctora Patricia.
Es importante que a partir de la fecha todas las marchas, las movilizaciones y todo lo que se haga en favor de los moquehuanos, que justamente hay ciertos movimientos que ya los periodistas conocemos previos a las elecciones, ¿no? Se generan más marchas, más movilizaciones, más movimiento de la sociedad, hay gente que de pronto sale a los medios que nunca salía. Entonces es importante también alertar a la población ciertas situaciones que se podrían presentar de algunos interesados en participar en política. Eso es verdad, mire, justamente a mí me resulta curioso de que en este caso el señor Verástegui, que jamás lo hemos escuchado hablar de ninguna problemática, ahora esté organizando una marcha en el tema de mega penal, por ejemplo, ¿no? Sea el que convoca y todo eso y jamás se haya acercado al Frente de Defensa. Estamos, aquí el tema es netamente político, es obvio. Ahora van a surgir por ahí personas que van a decir, oiga, ahora sí toquemos esto, el otro X, el otro Y, como ser pues los que están liderando las cosas, ¿no? Cuando yo quisiera saber qué documentos han presentado anteriormente. La cosa no es solamente salir meses antes de las elecciones y decir, yo soy acá el abanderado de esto o aquello, ¿no? El Frente de Defensa no va a ser utilizado para estas cuestiones políticas. Nosotros ya hemos hecho 5 marchas, en menos de 4 meses lo hemos hecho en pro de puntos específicos. A partir de ahora, nosotros hemos estado pensando ya no participar en ninguna, realizar ninguna marcha, ni movilizaciones, ni Puente Montalvo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que va a aprovechar este espacio, ¿no? No convoca a nadie, sin embargo lo va a aprovechar. Entonces, nosotros no vamos a utilizar este Frente de Defensa para fines políticos. Es por eso que hemos hecho ya un cronograma de actividades. En julio, este viernes tenemos la calidad de aguas y responsabilidad. El 24 de julio vamos a tocar la problemática del agro. El 31, la problemática de Pasto Grande. En agosto vamos a tocar el día 7, todos los viernes va a ser este evento, la problemática de la EPS, el día 14 la problemática de la salud, el día 21 la problemática de la zonificación, tema PEDUR, y también el 28 la problemática de superconcreto. En septiembre tenemos la problemática de educación, arrancamos el día 4, el día 11 la problemática de los mercados, el día 18 la problemática de transportes, 25 de septiembre la problemática laboral, en octubre comenzamos con la demarcación territorial, el día 2, el día 9, la problemática de la corrupción. Vamos a tocar también la problemática de la seguridad ciudadana, así también vamos a tocar la problemática de los adultos mayores, de las personas con discapacidad física y mental, de la juventud, de la niñez y de la mujer. Claro, todo eso va a ser para diciembre. Hablar del megapenal, hay que aclarar que este tema no es que este año haya venido aquí. Este tema del megapenal y las intenciones de poder construir un megapenal son del año 2014. Y recuerdo que en aquel entonces el exalcalde Renzo Quiroz en Samegua le dio el visto bueno para que se remodele el penal San Ramón, ¿no? Y cuando le preguntamos y le dijimos, ¿qué pasa, señor alcalde? ¿Usted está permitiendo una inversión de 21 millones? Sí, me dice, lo que pasa es que prefiero que se invierta y remodelando este penal pequeño antes que venga un megapenal, que ya en ese entonces ya había intenciones de construir. En ese entonces no hubo ninguna movilización, ninguna marcha, ni personas interesadas en convocar a la población. Este año sí hay. Hay que saludar, sí, pero también hay que aclarar que no se pueda mezclar con asuntos o tintes políticos, que simplemente es una aclaración y punto. Esperemos que sea así. Doctora, y en la parte final, el hospital de Moquegua, usted presentó una denuncia hace un buen tiempo, parece que las denuncias van y vienen, pero no encontramos ningún resultado en el avance de las investigaciones. Si usted nos puede, por favor, indicar cuál es la última noticia que tiene respecto a esta denuncia que presentó. Son varias las denuncias que se ha presentado. Justo conversando con uno de los fiscales que está a cargo, el doctor Pacheco, ya está para culminar la etapa de la investigación, ¿no? Entonces, a él va a tener que decidir ahora si formaliza o no la formaliza. Es una de las denuncias que nosotros hemos realizado. El otro lo tiene anticorrupción. Entonces, justamente se ha preguntado si la Procuraduría del Gobierno Regional se ha personado. Me indican que no. El día de hoy, no, ayer conversé con el procurador, el doctor Acevedo. Me ha dado una fecha para poder conversar netamente este tema del hospital,
Para la próxima semana se le va a entregar los documentos, los actuados, para que esté mejor enterado. Porque, ¿cuál es el motivo de la denuncia? ¿Cuál es el delito que se persigue ahí? Son varios delitos. Mire, el de encubrimiento personal, eso ya ha sido archivado, puesto que nosotros dijimos no toque el hospital mientras no se haga la inspección. Sin embargo, lo tocaron, lo demolieron, hicieron una pre. Ellos indican que sacar puertas y ventanas no es demolición cuando sí es demolición. Ese tema está archivado. Ahora, a pesar de que se ha hecho el recurso de queja, tenemos otro tema que es de peculado, también es de malversación de fondos. Ese tema está en giro. Aún no ha sido resuelto y esperemos de que el Ministerio Público cumpla con sus funciones como debe ser, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que acá un hospital en buenas condiciones, en buen estado, que no haya sido declarado en colapso ni inhabitable, pues ha sido destruido, ha sido demolido, ¿no? Entonces, alegando pues de que tenía grietas, que tenía fisuras, lo cual es completamente falso. Yo creo que todo el pueblo de Moquegua sabe y conoce que ese hospital estaba en buen estado. Uh-huh. Ahora, no es justo pues que mientras nos falta infraestructura, por ejemplo, ahora nosotros vemos en las calles personas con discapacidad mental, ancianos, ¿dónde se los va a colocar a estos señores? Si al menos esa infraestructura hubiera servido para las personas con discapacidad física mental o para los ancianos de la tercera edad que no tienen recursos económicos mínimamente, y hacer el hospital en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en otros lugares el Estado se encarga íntegramente de los adultos mayores, ¿no? Bien, doctora. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos por su participación. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos solo en unos instantes con lo último de Agenda Regional. Respeto es una marcha de sensibilización que el día de hoy se realizó. Yo quiero resaltar este tema porque lo tuvimos a Juan hace algunas semanas atrás y siempre, bueno, Juan es trabajador del CONADIS y siempre hablaba de este tema, y creo que todos debemos sensibilizarnos y como medios de comunicación debemos ser parte, porque no debemos faltar el respeto a una persona que tiene una discapacidad auditiva o que podría tener una discapacidad visual o discapacidad motriz. Lo que debemos de decir cuando tratamos a esas personas o mencionamos a esas personas, ese grupo de personas indica, es dígalo con respeto, persona con discapacidad. Si nosotros nos referimos a ellos, tenemos que decir es la persona con discapacidad, no el discapacitado, el cojito, el ciego, no. Así es que esta campaña esperemos que pueda calar hondo en todos nosotros, ya que diferentes instituciones públicas y sociedad civil se han unido en compromisos para respetar, ¿no?, los acuerdos asumidos para tener un objetivo de mejorar las condiciones de vida y brindar atención a las personas con discapacidad. Con la marcha, que me parece muy interesante, además como medio de comunicación estamos de acuerdo que haya el respeto adecuado a las personas que tienen una discapacidad, repito, y que ahora debemos de decirlas con respeto, dígalo con respeto, persona con discapacidad. Está la Defensoría del Pueblo. En estos momentos también pasa la Defensoría del Pueblo en esta marcha de sensibilización. La Asociación de Discapacitados Amparo Baluarte del distrito de Samegua. Seba María Auxiliadora de Moquegua, que permite mantener los niños con discapacidad. También las docentes participando en esta actividad, dígalo con respeto. Mariscal Nieto, la Agencia de Desarrollo Económico y Social.
está la OMAPE. Colegio emblemático Simón Bolívar también está en marcha. Directiva Daniel Becerra Ocampo, nivel primario. Y por último, el gobierno regional de Moquegua, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, también participando en esta actividad de sensibilización con el lema Díganlo con respeto, personas con discapacidad. Vamos a hablar con Juan Flores, coordinador del CONAES. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? Detalles de esta actividad. No, como dices, hay una gran concentración de personas que nos están apoyando acá. El gobierno regional, la Policía Nacional del Perú, Oredi, Somapet. Estamos en CONAES conjuntamente en esta gran campaña que hoy día estamos cerrando, ¿no? Con esta marcha multitudinaria. Que se ha denominado, digamos con respeto, personas con discapacidad. Ah, también estaba viendo, estaba Caritas, faltaba ahí. Sí. Ahora, ¿a dónde acaba? Bien, amigos, nos despedimos, agradecidos por su sintonía. Mañana nos encontramos a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias también a Milagros Adriana, que día a día se encarga de nuestro peinado. La ubicamos en la calle Hilo 880. Permiso.